Baruch ata Adonai Eloheinu Melecholam, le daver wajakodes haba, háblanos por medio tu bendito wajakodes, lo daver melidatam, no queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Ve llega do de nos adon yachomashiak todarabá, omem Sean bienvenidos todos esta tarde. Welcome, beloved brothers. Amados ajín, amados hermanos, beloved brothers, beloved ahim, en esta tarde voy a ministrar this afternoon I will minister cómo colocarse los tefilim, how to put the tefilim. La palabra tefilim, the word tefilim, es el plural de tefilá, is the plural of tefilah. Entonces, hay dos tefilim, so there are two tefilim, uno que se usa para la mano, one is for the hand, y otro que se usa para la cabeza. Siéntense, por favor. Antes de ministrar lo que son los tefilín, Before I minister what are the tefilín vamos a ir a abrir nuestra Tanaj. We are going to open our Bibles, y vamos a encontrar que hay cuatro citas en la Tanaj. There are four Bible verses about tefillin, donde el eterno Yahweh le dijo a Moshe where the father, Yahweh, told to Moses, que se usaran los tefilín para orar that we use the to pray. muchos piensan que al venir Yahshua HaMashiach, Many think that when Yahshua, Hamashiach came, los tefilín ya no se deben usar now not use the pero entonces también tampoco utilizaríamos los tzitzit If it were so, we should not use the tzitzit also. ¿Por qué usar los zip zip y los no. Why should we use the tzitzit and not the tefillin? Uh, we have the Torah written in our heart. Pero eso no impide que nos pongamos los but that is not an obstacle not to use the tefillin. De hecho, pongan atención. Actually, pay close attention. Cuando uno se coloca los tefilín, When one puts on the tefilín uno no habla. One not talk. Uno se concentra en el momento tan precioso moment que se está viviendo. That we are los tefilín como el talit, the tefilín, so such as the talit, solamente es para los varones. Is only for men. No lo deben usar las mujeres. Women should not use it. Porque es un mandamiento para los hijos de Israel. Y en la Tanakh se refiere a los varones solamente. The Torah only refers to men. Vamos por favor a abrir nuestra Tanakh en Éxodo. Shemot 13, capítulo 13. capítulo 13. Y de hecho la lectura puede ir desde el verso 1 hasta el verso 10. Pero en esta ocasión solamente leeré el verso 9. Éxodo 13, Exodus chapter 13 verso 9. Verse 9. ¿Ya lo tienen? Are you ready? Dice la palabra, y te será como una señal sobre tu mano, primero pone el mandamiento sobre la mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la Torah de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte se te sacó Yahweh de Egipto. A ver, lo va a traducir nuestro Aj. Ah. And it shall be for a sign unto thee upon thine head, and for a memorial between thine eyes, and the Lord's law, Torah, may be in, the, in thy mouth, for with a strong hand has Yahweh brought thee out of Egypt. La segunda lectura está en el verso 16. The second Bible verse is on chapter 16. Dice así la palabra. The word says. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos por cuanto Yahweh nos, nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ah. Okay. The translation. They shall be as frontlets between your eyes. Tercera es el verso 16, trece, dieciséis, trece, verso 16. And it shall be as a token upon thine head, and and frontlets, frontlets between thine eyes, for by strength of a hand, Yahweh brought us forth out of Egypt. Ahora, esta es la segunda lectura de de, de que encontramos en Éxodo sobre los cefilim. Second lecture that we find of, about Tefilim in the book of Exodus. Ahora vamos a a tanaj hacia adelantito en Deuteronomio, now we are going to open our Bibles to the book of Deuteronomy, chapter six, y el verso verse four. Deuteronomy chapter four, chapter six, verse four. Deuteronomy chapter four, chapter six, verse four. Lo tienen. De hecho, es el Ismael Israel. Dice: Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh el Elohim de tus padres. Oye, Israel el 4. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en, entre tus ojos. Ahora nuestro aj va a traducir solamente el verso 8. And you shall bind them for a sign upon thine head, upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Esta es la tercera entonces lectura que vemos sobre los tefilim. Vamos ahí mismo a Deuteronomio capítulo 11. Turn your Bibles to the book of Deuteronomy chapter 11. Y en el verso, puede, se puede leer, vamos a leer Deuteronomio 11, verso 13. pero se puede leer del 13 al 21 pero vamos a leer el 18 dice por tanto pondrás estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos a ver solamente el 18 por favor Therefore shall ye lay up these my words in your heart and in your soul and bind them for a sign upon your hand And they may be as frontlets between your eyes. Ahora, ahora. Now, mucha atención. Pay close attention. En la el Tanaj, en la, la Torá, primero se muestra que nos debemos de poner el de la mano. The Torah, the Tanakh says that we should first put on the, the of the hand. Y después el de la cabeza. And later the Of the head. Entonces, elohim es un elohim de orden. So, elohim is an elohim of order. No podemos los varones primero ponernos el tefilín de la cabeza y después el de la mano. Porque eso es violentar el mandamiento en cuanto al orden. That is the to the order. Y el Eterno sabe lo que hace. El eterno Padre sabe lo que hace. Él no se equivoca. He does not y todos los mandamientos All the son para nuestro bien. Are for our well en los Tefilín, encontramos, in the we y ahora found, lo voy a explicar. I am going to explain, se forma una letra shin en la mano. First we form letter shin in the hand, una letra yod en lo que es el brazo como tal. A letter in the arm, y una dalet, a o dalet, letter, a letter dalet en la cabeza. On the head. Y entonces tenemos Shaddai. And then these words form the word la palabra Shaddai significa el todopoderoso. Ahora, hay tefilim, askenazi y sevradí. There are tefillin, Ashkenazi, and Sephardi. Y las oraciones que the, se pronuncian the prayers that we recite, son, lo voy a decir primero en hebreo, Bendito eres Elohim, rey del universo, que nos apartase y nos santificase para ponernos y nos ordenaste el colocarnos los tefilim. Entonces, la mitzvah es, lo voy a repetir, que Él es bendito. It is blessed. Él es el Todopoderoso. He is the Almighty. Él nos ha apartado. He has set us apart. Y nos ha ordenado He has ordered us colocarnos los tefilín. To put on the tefilín. Ahora, Now, me voy a poner de pie I am going to stand on my feet. para que los hermanos hagan un acercamiento. So the brothers can zoom in. Y espero que se vea bien. I wish it is. you can see it better. Esta es la bolsa donde traigo mis tefilín. This is the bag that my tefilín. Y como Elohim es un Elohim de orden, Elohim is an Elohim of order. Yo coloco los tefilín. I place the tefilín. Primero los de la mano. First, the entonces, aquí están los de la mano. So here are the of the hand. Como la correa es muy larga, the is very long. y en este caso es extremadamente larga, in this case, it is long. los coloco en una bolsa so para que no se enreden con los de la cabeza. Aquí están los de la cabeza. Here are the ones of the head. Ahora, Now, uno se, se descubre la cabeza. One should. Y si es un talid grande, talit lo dobla uno big. hacia los hombros. We place it to the shoulders. Pero yo prefiero ministrar con este talid que es más pequeño. I prefer to minister with this talid because it is smaller. Aunque es talit Even though it is a talid gadol. Saco entonces los tefilim de la mano. So first I must put out the tefillin that go in the hand y los coloco acá. And place them here. Saco los tefilim de la cabeza. I get out the tefillin of the head. En hebreo se dice shel rosh. In Hebrew it, it is shel rosh. Ahora. Now. Los tefilim de tefilin Trae el de la mano una correa bastante larga, decía, decía yo. The tefillin of the hand have a very long strap. Y lo primero que yo siempre hago. The first thing I always do is darle un beso. Is to kiss it. Porque es un mandamiento. Because it is a commandment. Los tefillim de the la te mano. The tefillin of the hand. Vienen en esta cajita. Are in this box. Si se le puede dar un acercamiento. Zoom in. En este caso, In this case, trae dibujado en la caja the box has, the box has the el arca de la alianza, el arca del pacto. Of the Abro la caja, I open the box, saco los tefilín, I get out the tefilín, coloco la caja con cuidado I place the box with care, y para esto hay que quitarse el reloj. We should take away es the lo mejor. It is the best thing to do. En este caso, esos tefilim, In this case, these tefilim traen una cobertura más are one more covering, la cual yo retiro. Which I take away. En el caso de los tefilim Ashkenazi, el nudo the knot, y la, digamos, la, la vuelta de la cuerda The knot and the loop of the strand, en el caso de los ashkenasi, vienen de un solo lado. Are from one side. Estos son unos tefilín sebaradí. Y tefilin. trae el nudo de un lado, and they have the knot in one side, lado derecho, the right side, y para dar la vuelta, del lado izquierdo. To the, Left side. Si tú ves un tefilín, If you see this tefilín que traiga el nudo y la vuelta de un solo lado, es, es. así. Y si lo trae el nudo de un, de un lado y la vuelta del otro, ese es para ti. It is a tefilin. En el caso de la caja, In case of the box, si nosotros la abriéramos, if we open it, lo que trae acá es un rollo, un pergamino, they have y está escrito el Shema Israel. Those scrolls have written the Shema Israel. Todos los Tefilínas que o Sefaradí All the tefilin, or no traen ningún dibujo. Do not have a drawings en la caja on the box. son lisos. lisos. They have no Recuerda que es el tefilín de la mano. Remember, these are the of the hand. Y el mandamiento es primero colocarse el de la mano. The commandment is to, play, in the first place, to put the of the hand. Ahora, Now, este es el tefilín, are the tefilín. Rush, el de la cabeza. These are Tefilin of the head. Tefilin shall rush. traen también su cajita They have que los a box cubre yo abro la caja I open the box, saco la caja de los tefilín y, y la from the coloco box. sobre un mismo lado I place it in one side, y aunque está escrito even it is written, para no confundirme so I do not de un lado, todo en orden todo tiene que estar en orden en este caso vemos que la correa ya viene preparada para la cabeza. Is prepared for the head. Y hay dos letras Shin, a diferencia de los de la mano, different to the ones of the hand que no traen ninguna letra. That have no letters. Todos los tefilinas que nacieron separadí All the tefilin, or de la cabeza, of the head, Traen la letra shin. Aquí hay una letra shin. Y del otro lado de la caja otra letra shin. Ahora. Now. No sé si se alcance a ver con la cámara. I do not know if you can see it Pero hay uno, dos, tres, cuatro compartimientos y nosotros si abriéramos los tefilín if we would open the tefilín, de hecho es así it is actually what we are going to do hay un pergamino there is one scroll de la primera lectura de shemot de éxodo of the first lecture of shemot que leímos Exodus, that we read. aquí en el segundo la segunda lectura the second compartment contains the second reading y los otros dos compartimentos And the other two compartments, son las lecturas de Deuteronomio, de Barim, Have the of the book of de donde, Barim donde nos recuerda el Eterno a través de Moshe, Moses, que nos atemos en la mano los the, mandamientos y sí, que estén cerca del corazón. That we should bind the commandments to the hand, that they be near our heart, and that they should be as frontlets between our eyes. Ahora, now, tomo el tefilin de la mano, I take the tefillin of the hand, and in this case, I put on my Hoy, My hoy viene con camisa the de manga corta, Today I have a short sleeve. porque de hecho no se deben usar con camisa de manga larga. La caja de los tefilín debe de quedar en la parte interna del brazo, has to be the part of the del, del músculo bíceps. Of, of the Ahora. Now, si yo anudo así nada más y sostener la caja, la caja se va a mover de un lado a otro. Entonces lo correcto so the better, the best thing es to extender do el brazo, is to stretch the arm, ver dónde está el, el interior del el bíceps to see where the is, y cerrar el brazo. And to close the arm caja no se so the arm so the box does not move. Para Entonces hecho esto, yo hago así, y so I flex the arm and I tighten the box. Y I tighten it, has to be closely tightened. Para que no se los so the tefillin does do not move. Una vez hecho esto, Once we are, done el brazo, with it, I stretch forth my, he, my una, arm. One, two, three, I turn the straps around my arm, cuatro, three times, four times, cinco, five times, six, six times. Y siete vueltas. And seven times. El excedente de la correa What we have of the strap, lo amarro en la mano. We have to bind it the arm, en esta forma sencilla. Like this. Y ahí sostengo la correa. And there I hold the strap, para, ponerlo los para ponerme los tefilín de la cabeza to put the tefillin of the head Todavía no puedo hacer la letra shin I still cannot make letter shin hasta que primero me coloque los de la cabeza Until I put the tefillin of the head La tefila es The tefila is Barujata dona y no me les Asher y ya no me botaba la nyach tefilim Bendito eres Elohim rey del universo que nos apartaste y nos ordenaste con tus mandamientos colocarnos los tefilim Blessed are you Elohim, King of the universe, who ordered us to use the tefillin. Tomo los de la cabeza. I take the tefillin of the head. Y entonces sin sin dejar de sujetar esta cuerda, la not, correa, I should always take hold of this strap. Coloco el tefilin. Tengo el shel rosh, el 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 tefillin shel rosh, el tefilin de la cabeza. I have the tefilim, the tefilim of the head. y entonces al mismo tiempo que lo coloco At the same time, I put it on, hago la tefilá que hace un momentito mencioné that I just mentioned. me coloco el de la cabeza head, y en este caso como no se tiene espejo solamente hay que calcular que esté lo mejor centrado that it should be in the center. Una vez hecho esto, once we are done la correa, the strap al menos una de las correas at least one of the straps sobre un lado over one side y la otra and the other one sobre el otro lado on the other side y debe ser por delante. It has to be in the front del cuerpo in the front of the body.

Baruch Shenkevol Malchut Leolam Ba'ez. Bendito es el nombre, por así decirlo traducido. Bendito es el nombre de gloria o de esplendor. Blessed are you Elohim of glory. Por siempre jamás. Forever and ever. Baruch Leolam Ba'ez. Esa es la esa Generalmente se hace en una voz baja. ¿Por qué en voz baja? Porque estamos, tenemos que estar bien concentrados en lo que estamos haciendo. Y no, es, no es un juego. Estamos cumpliendo una mitzvah y nosotros queremos agradar al Eterno as as haciendo Israel. cada mandamiento so lo mejor posible. As best as una vez colocado el de la cabeza, When we have the of the head on, desenredo entonces el de la mano. We should the of the y nos quedamos hand. hasta aquí, que son siete vueltas. We were here, Ahora anudo, pongo una vuelta en la mano. So we round about the hand. Uno, One, dos, two, tres sobre el dedo medio over the y corro la correa hacia atrás del pulgar. It has to be in the outside Coloco the hacia adelante Now to the front, y entonces de una manera simbólica, so it is a symbolic way, aunque tal vez muy, no muy estética, maybe it is not very, se forma la letra Shim. Very beautiful. It is letter shin. si se anudan los tefilín al revés, If we tie the que generalmente son los Ashkenazi, la letra Shin queda that, invertida, the letter shin is inversed, el resto de la correa la coloco sobre mi mano, the rest of the strap is my hand, y entonces estoy listo para orar. El talit se queda como está, We should always put on the talit. Tengo que tener cubierta la cabeza con la kippa o cobertura más bien de la cabeza. My head has to be with the kippa. Y estoy listo para orar. And I am ready to pray. Puedo orar el isma Israel. De hecho, lo debo de hacer. Leer algún salmo en hebreo. To read some psalm in y pedirle al Eterno que eh, tenga rahem de mí orar por la paz me, de Jerusalén to pray for the peace of y esa es la manera como se colocan los tefilín la letra Shim. shin qué debo de hacer para quitarme los tefilín ya acabé de orar I ended lo primero que hago the first thing I do es desatar los tefilín de la mano is to untie the y volver a atar la correa sobre la mano. And to tie the strap the hand. Y hasta ahí me quedo. Until that. Después retiro los tefilín de la cabeza. Later, I the from the head, y le doy toda la al eterno. And give to the porque me permitió cumplir una mitzvah. Porque me permitió to un Tomo la caja de los tefilín de la cabeza. I take the box of the of the head, los coloco sobre su caja. I them on the in the box. Y entonces puedo dejarlos acá un momento. I can leave them here for a moment. No hay ningún problema si no los anudo antes que el de la mano. There is no if I do not Lo importante es que me los retire primero que el de la mano. Una vez First, hecho esto, once we are done, desenredo el de la mano. I untie the tefillin from the hand. Así con libertad. Like this, y los retiro de mi bíceps. I take them off from my biceps. Tomo la cobertura en este caso que tienen estos. I take the box of the tefillin, los guardo sobre su caja. I y en este caso, a diferencia del de, de la cabeza, case, the the head, jalo la correa. I pull the, the strap. La manera de, de anudar, the way we tie the strap, no hay nada escrito sobre ello. There is about it. Algunos ven a Israel. Some Israel Lo hacen de una manera, do it one way, otros de otra. Other in other way. Lo importante es ser the important thing ordenados con el abacador. Is to have order with the everlasting father. Sigo enredando la correa, que en este caso es bastante larga. The strap is very long. Y una vez hecho esto, Once I am finished, para que no se enreden con los de la cabeza, so they are not, los which, meto a su bolsa, I place them in the back, no sin antes darle un beso, porque es nuestra herencia. Es tu herencia, varón. Es tu herencia, varón. Los coloco sobre la, adentro de la bolsa. I place them y entonces voy con los de la cabeza so right now I am with Y anudo los de la cabeza Pido perdón porque Omití decirles entonces Pero sí lo dije antes La letra Shin La letra Jot Y Dalet Dalet I ask for we O Dalet that we are dalet. Forming letter shin, letter dalet Y entonces se hace la palabra Shaddai So they foreign the word Shaddai. Escrito en hebreo, Written in Hebrew, Shim Shin, Dalet Hebrew, Dalet, Shin, Shaddai. Shaddai. Doy un beso. I kiss them, porque es nuestra herencia. Coloco el tefilín en su bolsa. In their box, primero el de la cabeza. In their bag, first, the tefillin of the head, y en segundo lugar el de la mano. And later, the of the arm. Y esto va a ser This, para que no quebrante yo el orden do not break the order de colocarme los tefilín. Yo sé que va a haber algunas dudas. I know you have doubts, Porque todos vamos aprendiendo. Pero úsalos tefilim. tefilim. Y eso no significa para nada this does not mean llevarte al judaísmo ortodoxo. That you to en esta quehilah creemos In this Kehila, we que Yeshua that Joshua, Joshua, Joshua es el, el Mesías. Is the Messiah. Voy a hacer una tefilá y ustedes conmigo poniéndose de pie. I am going to pray, stand on your feet. No quise ser confuso I didn't want to you porque hay otras formas de cómo anudarlos, there are other ways de cómo colocarlos. Y eso solamente sería para, valga la redundancia, confundirlos. That only is to confuse, to confuse you. Recuerden, Remember. primero es el de la mano. Siete vueltas. Recordarán lo del brazo para que no se mueva la caja. Siete vueltas y después anudar la correa we have sobre to la mano. Them the después el de la cabeza. Haciendo la debida tefila. Para retirarlos. Se retira primero el de la cabeza head, y después el de la mano. The en el orden que dije, said, antes de, de retirarlos de la cabeza, como un resumen, off the of the head, desenredé la correa de la mano hand, y las tres vueltas que di al dedo medio, de esa forma se cumple el mandamiento. This is how we the Vamos a orar. Bahu hata atonai eloheinu haolam te damos toda por esta enseñanza, aunque sencilla, Aba kadosh, pero efectiva, porque es sacada de tu bendita torá. Toda la va, Aba porque nos das la oportunidad de ahora usar los tefilim. En el nombre grande y poderoso de nuestro don Yashua Mashiach, Exaltamos a la vaca dos. Aleluya.